Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonsón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales tenemos una amplia información sobre los procesos de inscripción a los diferentes procesos deportivos que tienen lugar en el municipio de Sonsón. Comencemos hablando de los torneos interbarriales y de la modalidad de voleibol que tienen abiertas sus inscripciones para participar en ellos. Hasta el próximo martes 15 de febrero estarán abiertas las inscripciones del torneo interbarrial de fútbol de salón categoría libre. La reunión informativa para los inscritos será el jueves 17 a la 1 de la tarde en la Ciudadela Educativa y Cultural del Lago. Desde la Dirección Técnica de Deportes y la Administración Municipal, el futuro es ahora extender una cordial invitación a todos los amantes del fútbol de salón para que participen del torneo municipal de fútbol de salón interbarrial, el cual lo realizaremos en las placas polideportivas de la zona urbana, lo que es en el barrio Tapete, barrio La Frontera y barrio Los Llanitos. Hay que aclarar que esto lo hacemos a raíz de que están interviniendo el Coliseo. Entonces es una cordial invitación a todos, a que participen todos, tanto de la zona del área urbana como rural. Con este tipo de torneos en las diferentes placas deportivas, se busca descentralizar el deporte en el municipio, en las diferentes disciplinas. Claro, es una recuperación grande que vamos a tener de descentralizar el deporte. Ojalá también se pueda descentralizar en las otras disciplinas deportivas como el baloncesto, el voleibol, qué rico. Y eso sí, una invitación muy encarecida a toda la gente de que participe. Usted sabe que la Dirección Técnica de Deportes cuenta con todas las disciplinas deportivas, a que vengan y se inscriban. Entre estos deportes está el voleibol, modalidad que ya inició sus actividades y que espera inscribir más personas para el cumplimiento de los propósitos para este 2022. Lo iniciamos ahorita el 7 de febrero con la participación de 20 deportistas. Esperamos de que toda la comunidad sonsoneña esté en este apogeo, ya que este deporte está cogiendo auge en nuestro municipio. Los propósitos desde la Dirección Técnica de Deportes es tener algunos fogueos con otros municipios. Ya se están haciendo algunos contactos y tanto que ellos vengan como nosotros devolver las visitas para fortalecer más este proceso.